noches. Así damos comienzo Deportes Sin Límites. Mucho material para disfrutar durante 60 minutos. Nos metemos en divisiones menores, que en la tarde del sábado se jugaron semifinales. Primera categoría de la tarde, octava división. Arenales recibía a Singlar, tenía la ventaja deportiva, le ganó igual el partido 2-0. Te mostramos los goles y las notas después del partido. Con el arbitraje de Alexis Pérez arrancó la octava división semifinales. Singlar lo hacía con Julián Montoto, Álvaro Guerra, Santiago Valdiano, Santino, Maranesi, León Melo, Gaspar Ungaretti, Baltasar Rossi, Kevin Baldor, Agustín Brazelargue y Joaquín Faga. En el banco estaban Vargas, Casi, Aspez, Gustavo Díaz, Lautaro Cornejo, Ramón Ángel y Bruno Húngaro, Mayetti el técnico, Juan Traverso el preparador físico. Por su parte, Arenales lo hacía con Kevin Franco, Pedro Ramiro, Ízaro García, Pedro Escalan, Matías Rivero, Lucas Pinocchi, Agustín Jiménez, Juan Pedro Vega, Emiliano Díaz, Hernán Cerezo y Leandro el Pipi Ayala. En el banco, Mancilla, Puyó, Mesa, Martínez y Canseco, Facundo Copete, el preparador físico, y Juan Pablo Olivieri, el técnico. El gol del partido, 24 minutos del primer tiempo, Pedro Ramiro, ahí está, de tiro libre, bonito gol del marcador central, del número 2 de Arenales, Pedro Ramiro, para poner la apertura del marcador. Vemos la repe, ahí está, le pegó, tremendo derechazo y sobre la cabeza del arquero Julián Montoto, la apertura del marcador, 24 del primer tiempo. Arenales le estaba ganando a Singlar 1-0, tenía la ventaja y era más que importante ese gol de Pedro Ramiro para darle tranquilidad al equipo de Juan Pío Olivieri. Otra jugada, el lateral, lo va a hacer el 3, Ízaro García. El árbitro Pérez dialogando con el técnico Mayetti y ahí va a venir el lateral. Viene el lateral de García, ya lo hace el número 3. La pelota que busca a Jiménez, alarga hacia el sector izquierdo, intenta, el árbitro está cobrando una falta y el tiro libre para el conjunto de Arenales y el que le va a pegar y Pedro Ramiro. Nuevamente el marcador central que le pega muy bien, que le pega fuerte. Tenía viento a favor en la tarde del sábado, más que importante, un hombre en barrera. Va a ir el remate, va el remate de Pedro Ramiro. La pelota va y el arquero Montoto y se va afuera. Buen tiro de Pedro Ramiro, otra oportunidad tuvo Arenales en pelota parada. El que le pega ahora es Emiliano Díaz en el córner. Va el número 9, el centro que viene, el despeje desde el fondo del final del primer tiempo entre Arenales y Singlar. Ya nos metemos en el complemento, en el segundo. Tenía que darlo vuelta Singlar, tenía que ganar 2-1. Alexis Pérez que está dando la orden y comienza Jiménez. Arrancó el segundo tiempo, ya movía Arenales. El que interceptaba era Galdeano por sector derecho. Quiere pasar al ataque. No prosperaba, un lateral para el conjunto de Arenales. El despeje y otro pelotazo, va a llegar primero Montoto, el arquero del conjunto de Singlar de Ascensión. Pelota, partido trabado, este en el sector medio ahora. Arenales había sacado la ventaja, había una falta, un tiro libre, nuevamente Pedro Ramiro desde el sector izquierdo. El despeje, busca la réplica por intermedio, buscándolo a Baldor y también a Ungaretti, el conjunto de Singlar. Llegaba Scalan desde el fondo y acá el que buscaba era el 9 de Arenales. Buen remate de Emiliano Díaz, lo acerquita del arco que defendía Montoto, que ya vuelve a sacar y la pelota va buscándolo a Baldor. Intenta el 9, venía la réplica Rivero que quitaba. Arenales que atacaba, lo buscaba Jiménez, movedizo el número 7, buena habilitación de Jiménez, la pelota dentro del área y se va a ir al córner. El árbitro está cobrando un penal,
la falta y la expulsión para el jugador de Singlar, en este caso para el marcador central León Melo. Se va expulsado Alexis Pérez, que marca los pasos, dialoga con él Baldor, va a ir a acomodar la pelota, penal para Arenales, le va a pegar Agustín Jiménez, va quedando todo dispuesto, el diminuto delantero de Arenales que la acomoda, va a venir la orden de Alexis Pérez, viene la orden, Agustín Jiménez frente a Montoto, el remate y el gol, 10 del complemento, Agustín Jiménez, que se abraza con sus compañeros afuera, pone 2-0 y aseguraba el triunfo de Arenales, el pasaporte a la final para enfrentar a Huracán el próximo sábado. La repetición, ahí está, Agustín Jiménez, nada puede hacer Julián Montoto, 10 del complemento, Arenales se ponía 2-0, bonito gol del delantero de Arenales, de penal, bien ejecutado, el festejo con los compañeros, con los amigos que estaban detrás del alambrado, 10 del complemento y Arenales que aseguraba el resultado en esta categoría, octava división, para forzar con Huracán la definición el próximo sábado. Un tiro libre, Jiménez que la acomoda, va a venir Agustín Jiménez, el remate, se va cerca del marco de Montoto, no quedaba mucho más, Arenales era más que Singlar en esta categoría, el tiro libre ahora de Cerezo, el arquero Montoto, estamos en el complemento, otro córner, buscan el remate que se va cerca del arco de Montoto, el final, ganó Arenales y es finalista con Huracán. División, el técnico Juan Pablo Olivieri, un triunfo importante y el pasaporte a la final. Juan, felicitaciones. Sí, Nelson, bueno, gracias primero. Sí, el pasaporte, como dijiste, a la final con Huracán, en cancha Huracán, el sábado que viene. Así que bueno, muy contento sobre todo por ellos, que se lo merecen, que es un grupo muy bueno desde el humano. Y bueno, entrenaron todo el año para llegar a una final y bueno, se cumplió el objetivo. Así que bueno, felicitar a Singlar también, que llegó a esta semi, un rival muy, muy duro. Ya lo había sido en el partido por campeonato, así que bueno, hoy se abrió el partido con una pelota parada, ¿no? Eso fue importante. Como vos lo decís, realmente el partido había sido complicado en el comienzo, hasta que vino la apertura del marcador, cuando se abrió el partido cambió. Sí, se abrió. El tema del viento también influye muchísimo, no se podía por ahí apostar al juego por abajo, que siempre juega esta octava, por una cuestión de altura, siempre y buen pie jugamos por abajo, pero hoy el viento se complicaba muchísimo, así que bueno, se abrió con la pelota parada y bueno, después por ahí las expulsiones también simplificó el juego y bueno, sobre todo que pudimos ganar nos pone muy contentos, ¿no? Bueno, permiso, tenemos los dos goleadores de la tarde, Ramiro, el hombre que abrió el partido, un tiro libre, uno lo sacó el arquero, el otro fue gol. Felicitaciones. Gracias. Bueno, ¿le pegas siempre así? A veces, cuando me sale. Bueno, y hoy tenías el viento también en su momento, en el tiro que disparaste, bueno, un golazo. Sí, por suerte. Bueno, ¿a quién se lo dedica? A toda mi familia y a mi amigo. Bueno, seguimos acá con Jiménez. El diminuto Jiménez, rapidito, un hombre especialista y un penal que la puso como los que saben, ¿no? Felicitaciones. Bueno, primero, muchas gracias y... Sí, el penal, el arquero ya se había tirado para el otro palo y decidí el palo a mi derecha y bueno. El partido era complicado, era duro, pero cuando lo abrieron y se pusieron 1-0, se simplificó. Sí, pero después igual no fue tan fácil tener el 1-0 y fue difícil meter el 2-0. Bueno, ahora trabajar en la semana pensando en la final, ¿no? Sí, ya venimos todo el año practicando y para hacerlo mejor. Bueno, ¿a quién se lo dedican? A toda mi familia y a mis compañeros. Gracias. No, nada.